Isaac Newton es comparado con Albert Einstein, uno de los dos científicos más grandes de la historia. Estrictamente hablando, casi todo lo que sabemos y hacemos deriva de algo que Newton hizo. Básicamente, todo lo que sucede en la Tierra en cuanto a la luz y los movimientos de los cuerpos deriva de algo que Newton descubrió. Este mundo, además, es responsable de grandes avances en matemática y física. Newton ayudó a definir el mundo racional en el que vivimos. Pero cuando murió en 1727, era quizás la persona más famosa. Pero el lado extraño y oscuro de Newton se revela a través de esos trabajos que estuvieron ocultos por tanto tiempo de los académicos distinguidos y del mundo. Estos documentos parecen revelar sus interpretaciones poco ortodoxas en la naturaleza de Dios, expuestas en sus escrituras obsesivo-compulsivas. En su época, Newton